Ya andamos aquí adornando, porque como Douglitas hoy está de cumpleaños, entonces aquí Leti y yo andamos adornando, colocamos unas cuantas vejillas, las cortinas. Mi hermano anda comprarle ya, fueron a traer el pastel. Y Bertile allá en la casa cocinando, que María le pidió favor que le preparara la comida. Y pues allá está ella, nosotros nos venimos para acá. Ya avanzamos colocando las vejillas y todo. Solo faltan... ¿qué otras cositas, Leti? Solo el suelo. Pensábamos ponerle blanco, pero se mira así como... muy cívico. Ajá. Como que fuera mes patrio. Ajá. Y no se ve tan bien. Mejor dejamos el blanco... a un lado. Y un número 3. Fíjate que, ¿sabes de qué me acordé? Le hubiéramos puesto feliz cumpleaños en enero. Pero no se va a ver bien porque muy fuerte las cortinas. O sea que nosotras quisimos cambiar, pero ahorita viendo estas cortinas, pues se ve como muy fuerte, muy exagerada. Pero así como es para un niño, ¿va? Es una fiesta normal, infla con esta cosa, ¿no se puede? No se puede. Ay, joder. El inflador no lo hubiéramos traído. Entonces, las vejillas blancas pues las dejamos a un lado porque si no se iba a ver así como muy cívico, muy patrio. Porque al menos aquí en nuestro país siempre colocan las vejillas blancas y azules cuando se trata de eso, va para el mes de septiembre, pero como ahorita todavía no estamos... Y aparte que es una fiesta para... de una fiesta infantil. Y aquí está el cumpleañero. No. Allá viene mi hermano. Tan rápido regresaron, mira. Él anda muy emocionado. Ciertamente no es el día de su cumpleaños porque él nació el 10 de febrero. Pero se lo están celebrando ahorita porque como es un fin de semana y solo los fines de semana es que se encuentra mi hermano. Entonces por eso dijo, se lo vamos a celebrar pero hasta el domingo. Pero el niño ya estaba con eso de que quería que se lo celebraran ya. Entonces le compraron su piñatilla, pastel y la comida que le van a hacer también. Y él está muy emocionado. Tan rápido regresaron ustedes. Sí, se lo mandaba y venía. ¿Y trajeron las piñas que dije? Sí, lo traía aquí colgado, creo que... ¿Pesaba? ¿No? No pesa. ¿Cuánto es hoy? 5. ¡Hala! Y nos compramos una máquina. Ajá. Un motocito. ¡Hola! La vejilla. Y es más rápido. Sí, avanzamos, pero... llevamos medio día inflando vejilla. ¡Ay, con sí! Este... con el pachoncito que tenemos. Compramos eso y en cuestiones de 15 minutos ya teníamos hecho este. ¿Cómo se llama? Media hora, es muy exagerado. No, hombre, acabamos de empezar. ¿Será? Sí. Y como es de dos en dos, entonces avanza uno. Va a estar un gran. Ajá, es número 3. Ah, hablando de eso, él está cumpliendo 3 añitos. Igual que Jerick. Y él estaba diciendo, al Jerick ya se lo celebraron. Ya solo falto yo, decía él. Sí, papá, le digo yo. Ay, Dios. ¿Ya quedó? Sentía que no pasaban los días del Judith. Sí. Desde el jueves estaba aquí. Ya quería. Cuando empezamos a adornar, dijo él de que, ¡ay, sí, es mi día! Uh-huh. Ay, sí, tan lindo. Mi amor, te vas a poner bien guapo, ¿verdad? Sí. Te vas a bañar, te vas a poner tu ropa, tus zapatos. Uh-huh. Y te vas a echar loción y todo eso. Te vas a peinar, te vas a ver bien guapo. Sí. Uh-huh. Y puedes bañar. Uh-huh. Sí, te vas a bañar, mamá. Allá ya terminamos de adornar, nos venimos por acá con mi mamá, Berti, que están preparando la comida. ¡Qué rico se ve eso! Hace falta que empiece a hervir. Vamos a esperar que empiece a hervir y lo vamos a
sacar porque ya está, casi. Eso es un... Pepián. Pepián de gallina criolla. Pepián. De gallina criolla, ajá. Este... Normalmente se hace de... De pollo, de res, como uno quiera. Ahora usamos este... Gallina. Sí, porque el pepián original es de criollo. De criollo. No, pero la mayoría a veces hace solo de pollo. ¿Cómo? También se hace de costilla de res o posta de res. Ajá, también va. Pero no mucho. Más de gallina criolla. Más de gallina criolla. A ver, saca las piezas. Ay, qué rico. Y la pieza favorita de todas. Un cuadril. Grande ese cuadril. Más grande la gallina. Uh-huh. Y Julita es emocionada. Ay, sí. Está lindo. Sí, no sentía que no llegaba su día. Era el jueves. Pero el jueves era 10, ¿va? ¿Cayó 10? Sí, fue. En, jueves. Pues lo abrazamos y todo. No había comida. Pues, porque como. Como... Él trabaja todos los días. Solo los domingos se descansa. Ajá. Entonces por eso dijo que hasta el domingo y el nene estaba ahí. Que ya quería que llegara el domingo. Tanta felicidad. Ay, sí, mira, Berti, que estuvimos adornando y él ahí atento, ¿verdad? Viendo que... que adornamos. Desde ajá. Y estaba ahí jugando. Ay, bien, sí. En la guerra general, pues. Bien, chulo, mira, que preguntaba para qué era eso. Y que supuestamente María llegó a contarnos diciendo de que el nene estaba... triste porque como no había adornos ni nada, él no sabía que Eddie, que Eddie le había comprado y pues. Que Eddie no le dijo, no. Y decía en la mañana, mi papá no compró vejigas, decía, y no sabía que, como aquí están en la casa las vejigas, entonces, no sé, no sabía él. Sí, cabal, y mira que terminamos y él estaba ahí, le decía yo, mira, te vas a cambiar, te vas a bañar, te vas a peinar, te vas a poner bien guapo y nos vamos a tomar muchas fotos. Sí, decía él. Está lindo. Que la ver ahora, ni te va a acordar de la emoción. De ver sus regalos. Cabal. Por pastel, se muere por el pastel. Bien, le encanta el pastel. Ay, sí. Se tiene que moverlo porque ya le puse francés. Se para puede espesar. Pegar en el perol o sea, se quema, fíjate si uno lo deja ahí. Sí, cabal. Y como no tiene mucho fuego también, es a pura brasa, ¿va? Porque eso ya se coció, ¿no? Ya, eso ya va. Falta que se avise un poco más la verdura. Ah, sí, pues y le falta. Todo, ya se le agregó. Sí. Y esta es la comida que le prepararon para la fiesta de Douglitas. La mini fiesta, porque no es una gran fiesta. Solo estamos nosotros para. Solo unos cuantos familias. Invitados. Y la gran cola de... No, muchas personas. Cabal. Mi familia, María dijo que había invitado a sus... Padrinos. Padrinos, a los padrinos de Douglitas, a la abuela de María, los tíos, los hermanos de María, los papás de ella también. Uh-huh. Algunas y las amistades de aquí, los vecinos que también los invitó. Sí, entonces, por eso se hizo bastante comida, porque aquí hay un perol de comida. Uh-huh. Bastante. Y el perol es grande. Y es grande. Al terminar esto, pues nos vamos a alistar para el almuerzo, que ya va siendo hora, ya cada quien no se va a ir a... Nosotros alistar. Como ya terminamos, vamos a... Sí. A mí todavía me falta el arroz, entonces lo que esto se sale, ya me pongo a freír el arroz y listo. Sí, y como el secreto de que la comida salga perfecta es dejárselo todo a mamá, pero como a mamá no le vamos a dejar todo. No, es que Berti... Es que a Berti le sale bien rica la comida, entonces por eso le dijeron a ella cocinar. Sí, es que mi mamá la estuvo ayudando aquí. O sea, mi mamá anda viendo qué le echa, porque la sazón de mamá es... La sazón es de mamá. Pues sí, Berti solo. Cada quien tiene su propia sazón. Mi mamá tiene su sazón y yo también tengo lo mío. Y ahí vamos. Venga, sí, vamos a salir bueno. Ajá. Aprendí de mi mamá. Y como mi mamá aquí no. Aquí siempre prepara atol de masa. Ahí está en el pro. Ah, eso es de maíz quebrantado. No hizo de masa. ¡Qué rico!
Ese es el atol que más nos encanta y cuando mi mamá lo prepara, ay, qué rico. Una delicia. Uh-huh. Tal vez a algunos no les gusta porque es como simple. Simple. No lleva azúcar. No tiene azúcar. No lleva nada, solo el puro maíz quebrantado. Uh-huh. Ya cuando hace de masa, entonces ahí le podemos agregar frijoles y pepita. Rico, también chile. Ajá. Bien rico queda. A mi papá le encanta eso. Ajá. Uh-huh. Es que ella está consintiendo a mi papá porque dice que a mi papá que tenía antojos de maíz quebrantado, atol de maíz quebrantado, entonces por eso se lo está haciendo. Mi mamá toda una. No, ni valgan. Oye, que la otra vez, mejor no digo nada, que me dejaron sin gato. Y estábamos de Stephanie y yo que no habíamos tomado. Yo tampoco tomaste nada más. Entonces, yo venía con mi vaso contenta, vos. Cuando vi la olla estaba vacía, mamá, yo no había tomado. No. Hay que hacer más. Ah, bueno, mira, yo dejé el vaso ahí, en el. ¿Cómo se llama? Viendo mi mamá pensó que me había enojado, pero yo no me enojé, solo lo dejé. Ah, bueno, dije yo, pero sí me quedé con las ganas. Vino Leti y preparó otro poco. Fue mi mamá, ya se me lo estoy moviendo. Ajá, sí, pero es bien rico. Bueno, y nosotras nos vamos a alistar y ya, Al ratito van a ser ahí irreconocibles las gemelas. Ah. ¿Ustedes? No, no hay gran cambio. Yo así de... No hay cambio. Y se plancha el pelo, se hace eso, se hace el otro. Hombre. Van a poner guapas. Así que nos vemos en el próximo video. De diario. Sí, como es una fiesta pequeña. Pausa y volvemos. Pero en el otro video. Va, entonces nos vemos hasta el rato. Ahorita nos vamos a ir a cambiar. Sí, al rato. Vamos a seguir aquí con la fiesta.